Thank you.
Exactamente. ¿Querrás explicarte? ¿Enferma? Sí. ¡Viva el mejor que no, viejo, no! Pero... ¡coño, viejo, carajo! Mira, dígale a su hija. Cuando... ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡A lo mejor no le diga nada! No se va a ahorcar a nadie. ¡No me mates, coño! ¡Ay, ahora no la mates! ¡No fui yo, señor! ¡Cállate! ¡No fui yo! ¡No me mates, coño! ¡No me mates! ¡Pedro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El cuartel se rindió sin combatir. Ya está lleno de obreros. ¡Refuerzan la guardia! ¡Controlen las armas! ¡Yo voy a ir! ¿Qué viniste? A decirte que me alegro de que estés vivo. Gracias.
sé. Tú sabes que ya nosotros no estábamos bien. Mi madre siempre lo decía, que tú no eras. Había una canción. El hombre pobre no puede tener mujer bonita. Algo así. Ahora estará bien, supongo. Marido ingeniero. Buena casa. Máquina. Como las putas. Yo pensaba que tú estabas muerto, José. Tú pensabas. Tú pensabas. Ahora todo es un desastre. Sí. Es un desastre. Cuéntame algo de la guerra. Perdí. Muy bien la barba. Montecristo, el mejor, absolutamente el mejor. Tome otro para luego. Café y tabaco. Este país tiene algo único. Conozco el mundo entero. No hay un aroma siquiera parecido. ¿Piensa en la guerra? Sí, pensaba en eso. La guerra es dura. Yo la conozco. Míreme ahí. Corea. Una última pregunta, capitán. ¿Cuánto durará esta huelga? Imagínese, la huelga es nacional, hasta que la revolución lo controle todo. ¿Usted conoce esta obra, Pedro? Le agradecería transmitir a sus superiores que hemos invertido millones de dólares en su construcción y que cada día que pasa sin trabajo se pierden miles de dólares más. Y esto no es bueno para nosotros, pero tampoco es bueno para Cuba. Usted sabe que tiene que pagar estos días. Pero eso es ilegal. Va a salir una ley, un decreto. Respetaremos las leyes, capitán.
siempre que las leyes nos respeten a nosotros. La división de la familia, la muerte de los hermanos, solo trae consigo la destrucción de la casa. Cuba, nuestra casa, está amenazada por la destrucción, por una inmisericordia lluvia de fuego y azufre. ¿Qué tú haces aquí? La semilla del mal. Déjame, José. Ha entrado en nosotros. Me llevó a mis hijos. En este propio pueblo, en donde ayer ha sido condenado un hombre y en donde mañana correrá la sangre. Sangre es culpable, padre. La sangre nunca es culpable. La sangre siempre es limpia. Como el vino sagrado. Como la sangre de aquel que un día se sacrificó por todos nosotros. Y que sin embargo, mañana será otra vez traicionado por aquellos que hoy día se sientan a su diestra. ¿Tú lo traicionarás? Responde. ¿Tú lo traicionarás? Tú lo traicionarás. Tú violarás los mandamientos de tu Dios. Tú matarás. Tú harás correr la sangre de un hombre. De un asesino, padre. De un criminal. Tú también. Tú también, Elena. ¿Ves? Hasta ayer era una buena cristiana y hoy ha dejado de creer en Dios. Ese es el crimen. Ahí lo tenéis. El asesinato y la división de la familia. ¿Y qué diremos nosotros los cristianos de ese crimen? Diremos que ese hombre es un asesino. Eso diremos. Que yo lo vi ordenar la muerte de 30 personas. Eso diremos. Y que si usted lo defiende, usted lo representa a Dios. ¡Fuera del templo! Me voy, cura de asesinos. Y tus cielos que están sobre tu cabeza serán de metal. Y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Es que así, a ojo de buen cubero, no se controla el flujo ni nada. Tú te tienes que guiar por los instrumentos, chico. Es que mire, ingeniero, no pensé que... Es que tú no estás aquí para pensar. Espérese un momento, capitán. Tú estás aquí para controlar el flujo. Punto. O te metes eso en la cabeza o busco otro. ¿Está claro? Diga, capitán. ¿Usted ha revisado la reserva de azufre? Son bajas. ¿Y por qué, amigo? No sé, no es mi oficio saberlo. ¿Y la de piezas de repuesto? Bajas también. ¿Y usted sabe si hay algún barco en camino, ingeniero? No, pero aunque lo supiera tampoco se lo diría. Bien. Gracias por la ayuda. ¿Tiene un consejo? No se meta con la planta. Es cara, difícil, sin los americanos no funciona y le hace mucha falta a Cuba. ¿Quiere otro? No se meta en política. Es más difícil y le hace más falta a Cuba que la planta. ¿Puede mantenerse de pie? Puedo. ¿Quiere que le venda los ojos? No. Quiero ver. ¿Algo más? Que me cuide mis hijos. Que no pasen hambre. Eso téngalo por seguro. Cumpla con su deber. Sincero, hijo, te absuelvo de todos tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
nombre de los 30 muertos de la Loma de San Juan. ¡Preparen! En nombre de los 30 muertos de la Loma de San Juan. ¡Apunten! En nombre de los 30 muertos de la Loma de San Juan. ¡Linda! A ver, tírame la pelota, a ver. ¡Ah! ¡Cógela! Un besito. ¡Marita! Marita está hablando con su padre. ¿Me puede llamar a Fabiana, por favor? Señora, la busca José. Mira, mi amor. Voy, tírate más. Papi, te trajo caramelo, mira. Llama a mi mamá. No, quédate un ratico aquí conmigo. Hola, José. ¿Pasa? No, gracias. Vine a buscar a Maury. Otro día te vengo a buscar a ti, ¿eh? Pasa, quiero hablar contigo. ¿Habla? Vamos a hablar aquí. Mayrita, dale un beso a tu papá y entra. ¿Por qué tú hiciste eso? Fue un escándalo. Me dio una vergüenza horrible. ¿Te dio vergüenza? Eso no era una misa, Fabiana. Yo tengo que educar a mis hijos. Y yo voy a educar a mis hijos. Yo también, Fabiana. Llama a Maury. ¡Maury! ¡Maury! ¿Tu papá? ¡Eh, hey, papi! Deja eso. Dale un beso a tu madre, que nos vamos. Déjame bañarlo y vestirlo, por lo menos. No hace falta, y se va a ensuciar de todas formas. Bueno, llévale un termo con agua mineral. Los hombres toman agua de río. No vengan tarde. Que no coja sol. Ocúpate de que coma. ¿Cuántos años tiene usted, mi vieja? 75 y un piquito. ¿Por qué ese piquito? Ese piquito porque entré en los 76. ¿Usted estudió? No, señora, en el tiempo que yo nací no había estudio. Estudiaba el que era burgués y tenía para pagarle el estudio al hijo. Pero ninguno de nosotros alcanzó eso. ¿Y sus hijos? Están estudiando todos, o todos. Están estudiando, ¿sabes? Por falta de una letra nadie lo mata. A mí sí. A mí sí por la O me matan. Porque no la conozco. Y a estos compañeros que están aquí, ¿qué usted le diría a los campesinos hoy? Yo, lo que yo deseo hoy para el público es mucha salud, mucha suerte. Y que se le reparta la tierra al campesino para que ese campesino pueda criar sus hijos con amplitud. Lleno, que no lo críen. Su padre. ¿De qué, hija? Habla, hija. Desahoga tu alma. Soy adúltera, padre. He cometido pecado de adulterio y pecado de lujuria. Carnal, hija. ¿Después que ese diablo estuvo aquí en la iglesia? No antes, padre. Hace unos meses. ¿Tardaste en venir? Tardé, padre. Sufro. ¿Pagas? Tenía un sentimiento de culpa por haberme vuelto a casar. ¿Lo hiciste ante Dios? José Arias no te permitió casarte ante Dios. Tenía
Tenía un remordimiento. Fui a verlo para explicarle. Y me volví como loca. ¿Tu marido ante Dios lo sabe? No, padre. Me moriría. Mejor así. Tú te debes a él. Lo sé, padre, lo sé. A tu hijo no lo vi hoy en misa. Él lo fue a buscar. Es su padre. Es mi deber. Tu deber es educar a tu hijo en el temor a Dios. En la idea fija de que el comunismo es intrínsecamente perverso. ¿Qué va a pasar, padre? La desgracia, hija. Se han atrevido a todo. Han dividido la familia. Han confundido la gracia del Señor. Miles de cristianos lo siguen. Sacerdotes lo siguen predicando el desorden, guiados por un profeta demoníaco. Es el final, hija. Sobre este pueblo caerá una lluvia de fuego y azufre. Y conocerá el hambre y la desgracia. Señores, este es el problema a definir. Desarmamos la planta antes de retirarnos. Yo pienso... No he terminado aún, Néstor. Desde el punto de vista de nuestros intereses, esto no es conveniente. Sería un proceso muy costoso, relativamente largo, que tendríamos que repetir a la inversa a nuestro regreso. ¿Qué pasaría si no desarmamos la planta y esta gente se atreve a tocarla? Ellos no la podrían operar, pero intentándola podrían destruirla. ¿Lo intentarán? Desde el punto de vista legal, ¿no? Legal. Por favor, Farías. En Cuba hoy solo existe la ley de la selva. Lo intentarán. ¿Usted propone desmontar? Yo no propongo nada. Respondo lo que usted pregunta. Estoy en casa de Farías jugando canasta. Voy contigo. No te vayas. ¿Para qué, papá? Llevo una hora sentada ahí como un palo y usted bebiendo y mirando el tren. Bebiendo y mirando el tren. Si yo fuera un vagón o una locomotora. ¿Usted quería decirme algo? Quería hablar de la planta. La planta. Cuando nunca hay Pascuas en diciembre. Pero papá, si usted sabe que a mí la planta no me interesa. Mire, no me interesa ni la planta, ni me interesa este pueblo, ni me interesa nada. Me voy. Besito. Bye. Llegamos.
para eso como estás, estás hecho un asco. ¿Dónde lo metiste? Ahora hay que bañarlo. Ya, mi amor, ya. ¿Este niño comió? Sí, comió. Comió puerco, tomó cerveza, montó a caballo y no le pasó nada. Fíjate bien, José Arias. Son casi las 12 de la noche. Y Mauricio es un niño. Y un niño decente. Y a mí no me da la gana que ande por ahí montando caballo y comiendo con las manos y llenándose de fango y tomando cerveza. Y haciendo sabe Dios qué cosa. Y la próxima vez que quieras verlo, tienes que venir a verlo aquí a mi casa. Mira, Fabiana, Mauricio es mi hijo. ¿Entiendes? Mi hijo. Y lo veo donde yo quiera y cuando yo quiera. Y ni tú ni nadie me lo van a quitar nunca, ¿oíste? Nunca. Ni a él ni a Mayrita. Ah. Y el día que tú te pares en esa puerta a impedírmelo, te paso por arriba. Así que ya sabes. Permiso. Pase, Ari. Siéntese. Sabia madera. Buena madera, Arias. Buena madera. ¿Oyó alguien? No. Vine como usted me indicó. Me vio la criada. Oh, es de confianza. Excuse, pero son días difíciles. Lo llamo para algo importante. Pero antes quiero que entienda que esta conversación viola una de mis normas de conducta. No significa un compromiso. Y no se va a repetir. Entendido. Lo hago porque hoy, sin desearlo, produje consecuencias que repudio. Y me siento moralmente obligado a informarles. Tenga confianza en nosotros, ingeniero. Es difícil vivir, Arias. Los americanos van a desmontar los puntos centrales de la planta. ¿Cuándo? Mañana. ¿Se van a retirar? Sí. Ellos se iban a retirar de todas maneras, pero creo que fui yo quien precipitó la decisión del desmonte. Por eso les informo. Esa planta es peligrosa, Arias. Es de una tecnología química única en el mundo. Puede explotar como una bomba. Yo tenía el plan de reproducirla aquí a escala, paso a paso, como la hemos ido construyendo. Es duro saber que ahora ellos la van a desmontar. Que ustedes... se puede destruir. Es horrible. Puede haber muertos. Ustedes no deberían tocarla. Nosotros no podemos hacerle caso, ingeniero. Yo esto. Son días difíciles. Me gusta ese tren porque es metódico, está previsto, va por su línea. Ahora todo salta. Créame que les deseo suerte. Ingeniero, ¿usted se quedaría con nosotros?
Mi mundo se va, Arias. Su pueblo se queda, ingeniero. Mi pueblo. Váyase, Arias. Váyase. ¿Qué opina de la revuelta? Nada que declarar, señores. ¿En qué condición ha quedado la planta? Nada que declarar. Hasta que me entreviste con las autoridades locales. Después citaré a una conferencia de prensa. Perdone la franqueza, pero el tiempo es poco. Lo que está sucediendo aquí es inadmisible. Sencillamente inadmisible. El ejército mandado por usted debe intervenir la planta, desalojarla y reintegrarla a sus legítimos propietarios. Mire, mister, nosotros tenemos información de que ustedes pensaban desmontar la planta. Además, han dejado de traer piezas de repuesto, petróleo, azufre.
Si ustedes se comprometen a... Por favor, usted no ha entendido mi misión. Nosotros no nos vamos a comprometer a nada. La manera en que actuamos es un asunto indiscutible. Nuestro. Su función es imponer el orden. Hacer que el ejército cumpla su papel. Simplemente. ¿Y si yo le dijera que el papel de este ejército no es ese? Le respondería que se está usted equivocando. Que está comprometiendo gravemente su futuro personal y el de su país. Que recurriré a mi embajada en La Habana. Que obligaré a su ministro a recibirme. Le informaré que no estoy hablando solo a título individual ni como representante de la compañía, sino a nombre del gobierno de los Estados Unidos de América. La importancia de la planta de Toa para el mundo libre fue muy primordialmente destacada por la revista Fortune, que escribió en plena guerra de Corea. De ningún modo nuestros fabricantes de armamentos, blindajes y motores de aviación hubieran tenido níquel suficiente para más de dos meses, de no ser por un factor, una formidable planta de extracción de níquel que nació con la guerra en la costa noroeste de Cuba. Obtenida la victoria, un peligro aún más formidable nos acecha. Los comunistas obtuvieron el dominio del arma nuclear. Correspondió a la ciencia norteamericana garantizar nuestra primacía y otra vez en las tierras del noroeste de Cuba se halló la respuesta. Mediante un nuevo, sofisticadísimo proceso de lixiviación con ácido sulfúrico, se logró liberar otro metal decisivo en las actuales circunstancias. Cobalto. Esto generó nuevas inversiones, como este puerto artificial, por el que salen anualmente 50 millones de libras de níquel y 4.400.000 libras de cobalto. Nuevos planes, como los de la explotación de los 5 billones de toneladas de hierro que hacen de esta región uno de los yacimientos más grandes del mundo. La planta de Toa, operada para el gobierno de los Estados Unidos por la Toa Bay Mine Company, se convirtió así en el más grande empeño industrial privado financiado de una sola vez en Cuba en todos los tiempos, en el germen de un futuro esplendoroso y en el centro de un presente que ha hecho de la isla el segundo productor de cobalto del hemisferio occidental. Michel Chase, presidente de nuestra compañía. Él está dispuesto a contestar sus preguntas. Jorge Rivero, Diario de la Marina. ¿Qué respuesta va a dar su compañía a esta provocación? No tenemos más alternativa, lamentablemente, que cesar nuestras operaciones en Cuba por un tiempo. George Saez, Associated Press. Señor presidente, por un tiempo quiere decir hasta que caiga el actual gobierno. No he dicho eso, ni he querido decir eso. No soy un político. Otto Vázquez, de Revolución. Pero ustedes se disponían a desmontar partes de la planta antes de la ocupación, ¿no es cierto? No, señor, no es cierto. No tiene lógica que fuéramos contra nuestros propios intereses. Señor presidente, ¿no cree usted que su decisión dejará indefensa a esta comunidad con la que en cierto sentido están ustedes obligados? Es un hecho cierto, que créame, deploramos profundamente.
Para aliviarlo, hemos decidido invitar a todo el que quiera partir junto a nosotros hacia los Estados Unidos, garantizándole el viaje, trabajo en nuestro país y regreso a Cuba cuando las condiciones nos permitan reiniciar nuestras operaciones. No podemos hacer más ni menos. Pero esto es una provocación. No, señor. Es una ayuda. ¿No cree usted que la clase obrera cubana sea capaz de operar la planta? Y con ello va a ser inútil la invitación y el regreso. Esto es absolutamente imposible. Por varias razones que citaré en orden inverso a su importancia. Primero, económicamente es inviable. Esta planta produce un concentrado de níquel y cobalto, una materia prima, cuya refinería, o sea, la otra mitad de la planta, se encuentra en los Estados Unidos. Segundo, técnicamente es imposible. Esta planta es la más moderna del mundo en su género. Es única. Todas las demás son mecánicas. Esta sigue un proceso químico extraordinariamente sofisticado. No podría ser operada sin los ingenieros nuestros. Tercero, sería, y esto es muy importante, y ruego a usted y a todos los demás que lo publiquen muy bien, extraordinariamente peligroso intentarlo. La explosión de la planta produciría una catástrofe incalculable. Me voy, José. Pero estás loca. No vas a poder volver más nunca. Vamos a volver, José. Pronto. Más nunca. Dame a mis hijos. Tú no puedes criarlos. Tú no puedes quitármelos, José. Son mis hijos. Quédate. No puedo, José. No te das cuenta de que no puedo. No puedes. ¡Mauricio! ¡No! ¡No! ¿Pero por qué pelean? ¿Qué? ¿Pero quién se va? No, no peleen. Ellos van a escoger. ¡Ellos van a escoger! ¡No quiero! Ven acá, papi. Mira. Tu mamá y el señor Néstor se van de Cuba. Y no van a volver más nunca. Fíjate bien, más nunca. ¿Tú quieres quedarte con papá? Mayrita. ¡Déjala! ¡Mauricio! Quítateme de adelante, Fabiana. Quítateme de adelante. El sindicato de la Coabay denuncia ante el pueblo el boicot de esta compañía imperialista. El sindicato de la Coabay denuncia ante el pueblo el boicot de esta compañía imperialista. Denunciamos su intención de parar y de desarmar la planta con el objetivo contrarrevolucionario de traer cubana. Denunciamos su intención de traer hambre a nosotros aquí.
¿Sabe una cosa, Mr. Chase? Yo soy mulato. Seguramente lo sabe. Ahora ya no me importa. Por primera vez en mi vida no me importa. Me he quitado una máscara. Durante 50 años viví con esa máscara. Avergonzado de mí. En los Estados Unidos me hicieron sudar sangre. No importaba nada. No importaba que yo pasara noches enteras luchando por perder mi acento latino. Noches enteras, hablando solo, delante del espejo como un loco. Ustedes me devolvían mi imagen al día siguiente. Yo era latino, cubano, mulato, níger. Yo era un mierda. No importaba que yo fuera el primero de mi curso y que luchara por estirar este perro que se empeñaba en enredarse y que ya casi no existe. No, Mr. Chase. No acepto. Permítame recordarle, señor Fonseca, que su esposa y su hija no aprobarán su acción. Mi hija va a ser mi dolor. Mi esposa fue un trofeo de esa guerra. Un mulato triunfador tenía que casarse con una rubia. Mi esposa me desprecia y yo la odio. ¿Algo más? Sí, Fonseca. Usted está neurótico de resentimiento. Las neurosis se pagan caras. Ese no es su mundo. A usted le gusta el whisky, la buena mesa, pescar en el yate de la compañía. Usted es nuestro, Fonseca. Los comunistas nunca van a creer en usted. Ellos no van a poder operar la planta. Usted tampoco va a poder, Fonseca. Sus conocimientos son nada sin nuestra tecnología. Lo van a culpar, lo van a perseguir. Y mañana, cuando despierte usted en el infierno, ya no habrá tiempo. Ahora hay tiempo, Fonseca. ¿Algo más? Juguemos con las cartas boca arriba, señor Fonseca. ¿Cuánto quiere? Quiero que se vayan pa'l coño a su madre. Esta debe ser la familia, sí. Seguro.
Mira, pues. Pero... Bota eso para carajo. No, no, correcto, correcto. Ahora te va a arder un poco. A ver. Coño, ah. Coño, ese fuego, sopla, sopla ahí. ¿Qué va? ¿Qué va? Los hombres no aguantan dolor. Termina, anda. Si tuviera que parir, le dirías al muchacho. No, no. Sale, anda. No, 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 esto aquí está bueno. Está buenísimo. Sí. Ah. No, tenemos un herido que se está quejando bastante. Ah, ¿eh? La calle es nuestra, totalmente. ¿Lo ordenes? Oga, oga. Bien, compañero. Oye, mira, tengo un cuidado, ¿eh? Padre, padre, ahora sí. Dale, ahora sí. Maestra, muere fuera. Con calma, compañero. Con calma. Me vas a ver mañana para volverte a curar. Está bien. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Bien, compañero. ¿Cuándo echamos a andar la planta? Yo creo que esa respuesta no está aquí. ¿Cómo que no está aquí? ¿Y dónde está entonces, en la calle? No, yo creo que debemos hablar con el ingeniero Fonseca, con los demás técnicos, con la gente. No, 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 no. Esa es una posición equivocada, compañero. El ingeniero Fonseca. ¿Por qué el ingeniero Fonseca? Al ingeniero Fonseca hay que usarlo, pero la decisión la tenemos que tomar nosotros. Aquí hay un problema político de principio y hay que echar a andar esa planta ya. El imperialismo nos ha echado un reto en público. Nosotros tenemos que subirle la parada. ¿Que no quieren calvo? Pues tres tazas. 10 días. ¿Están locos? ¿Cómo dice? Digo que están locos. De 50 ingenieros solo quedamos 2. Y aunque Rusia mandó... Unión Soviética, ingeniero. ¿Unión Soviética? Rusia, yo siempre he dicho Rusia. Ahora hay que decir Unión Soviética. Hay que decir. Le digo que aunque Rusia mandó petróleo y azufre, no puede mandar piezas de repuesto. No saben las que necesitamos, nosotros mismos. Pero es que no esta planta estuvo trabajando hasta ayer. Sí, se estuvo desgastando también. Meses sin mantenimiento ni pieza de repuesto. ¿Cree que los americanos son bobos? Revisarla y saber cómo quedó lleva 10 días. Ingeniero, es que este es un problema político. Claro. Entienda eso. Echar a andar a este monstruo es un problema técnico. Aquí hay equipos que fueron inventados para este proceso. Esas bombas que están ahí, esas mismas. Son las únicas de ese tipo que hay sobre la Tierra. No hay 9, hay 8. Y las 8 están aquí. Y los americanos la tienen codificada. Y no nos van a vender un tornillo para ellas. ¿Entonces usted no es capaz? En la tecnología del níquel soy capaz de todo, capitán. Pero no en 10 días. ¿En cuánto entonces? No sé. Es que yo he hecho un compromiso con La Habana. Es que yo no he hecho compromiso con nadie. Entonces, usted no está comprometido. Capitán. Quisiera que me hiciera un favor. Déjeme trabajar. Vamos. Yo creo que tú te equivocaste. A ese hombre hay que tratarlo distinto. Me equivoqué. Ah, yo me equivoqué, él no. Son tu suficiencia y su admiración por los americanos, coño. Así que él no se equivocó, ustedes tampoco. ¿Está bien? Pero yo soy el administrador, tengo la responsabilidad y voy a tomar una decisión. Sí, ya lo sé. Pero acuérdate que si estamos aquí, es por Fonseca. Y que fue Fonseca. Y nadie más el que nos informó el plan de los americanos. No, pero informó a ti. Él sabía muy bien que yo era el jefe. ¿Por qué no se atrevió a hablar conmigo? Amigo, ese es un hombre de prestigio. Sí. Y sabe mucho. Sí, sabe demasiado. No me gusta. Estudió en los Estados Unidos. Mandó al hijo a estudiar para allá. La mujer gusana, la hija gusana. Él era personal de confianza de los americanos. Ahora dice que se queda. ¿Por qué? ¿Por qué se queda? No me gusta. No me gusta ni un poquito.
Tengo que presentarme. No, papá. Ya usted está retirado. Nadie espera por usted, viejo. Yo lo que quiero es que descanse y que sea feliz. Que descanse y que sea feliz ahora que ya está viejo. Quítateme de adelante, Fabián. No, papá. Quítateme de adelante, ¡Néstor! Fabián. ¡Néstor! Quítateme. Vamos, mi viejo. Vamos a su cuarto, vamos. Vamos a su cuarto. Déjeme. Déjeme. Yo voy solo. No, no me toca. Capitán, ¿usted no se da cuenta que hay un pueblo entero allá afuera esperando? ¿Usted no se da cuenta de que puede morir la gente aquí, que hay un salidero de H2S y que puede morir el que lo respire? ¿Cómo sabe eso? Por el olor, eso se sabe nada más que por el olor. ¡A 20 metros! ¡Alisten los trajes resucitadores! Bueno, ¿y ahora? Ahora, parar el H2S, cortar, soltar, cambiar juntas. ¿Y hay juntas? Hay. ¿Qué tiempo lleva eso? 2 horas. Bien. ¿En 2 horas arrancamos? No. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Entre otras cosas, por esto. ¿Qué es esta bobería? Esa bobería para la planta completa, usted no lo cree. Este es un estrangulador que controla el flujo del mineral, que cuando llega aquí es como una bomba. El control de esa bomba se opera en esa boquilla, hecha de corundum, único material que resiste. Y están vencidas, y no hay piezas, y Rusia no produce corundum. Usted se divierte diciéndome eso, ingeniero. Dios sabe que no, capitán. Dios sabe que no. ¡Vamos para allá! ¡No se desanimen, compañeros! ¡Manténganse firmes esperando instrucciones! ¡Las sirenas pueden sonar en cualquier momento! ¡Firmes, compañeros! ¡No se desanimen! ¡No se retiren, compañeros! Fue sacudida por una terrible explosión en los muelles de Tallapiedra, al volar una bodega del buque La Cobra, que traía un cargamento de armas y municiones para el ejército rebelde. No, eso también el incendio producido en el barco se extendió a los almacenes de la aduana, catástrofe que ha conmovido a la ciudadanía en su más íntima fibra. Las investigaciones se han iniciado para determinar la causa del siniestro. ¿Señor? Pues por las características del mismo, parece que se ha querido agredir una vez más a la revolución. ¡Callarán! Las desgracias de la patria son penas de todos. En esta hora de dolor no puede quedar una sola mano sin extenderse para ayudar a los que han sido víctimas de la maldad o de la fatalidad. De todas maneras... ¿Por qué? La guerra, Fabián. La guerra.
Decidí arrancar para salir al frente a un reto de los Yankees. Luego Fonseca me falló y me frené. Me envolvió hablándome del corundum ese, de la boquilla. Aunque hay gente que afirma que la boquilla esa todavía no estaba tan vencida, que servían por lo menos para empezar. Imagínense, yo no estaba tan seguro. Entonces Fonseca dijo que no. Y no me atreví. Fallé. ¿Cuáles son tus conclusiones? Yo no creo en Fonseca. Hablando de Dios, si sabe tanto, ¿cómo va a hablar de Dios? Una cosa que no existe. Yo creo que hay que sacarlo y fajarnos nosotros con esto. Amigo, bueno, mire, comandante, yo, la verdad, yo estaba confiado, porque cumpliendo órdenes, yo había estado siguiendo al ingeniero, y de verdad que estaba cumpliendo órdenes. Sí, de Pedro, el administrador. José. Bueno, a mí me cuesta mucho trabajo hablar porque Pedro siempre ha sido mi jefe, desde la sierra. Sí, pero eso no es lo que vinimos a discutir aquí, José. Mi hijo vive en su casa. Pero Pedro, yo creo que esta vez tú te equivocaste de medio a medio. Sí. ¿Por qué? Te lo voy a decir. Tú nunca le hiciste caso a ese hombre. No había que hacerle caso. Sí, había que hacerle caso. Cuando hablar. Ese hombre es el que más sabe de esta planta. Es el que más sabía con los americanos. Y se quedó aquí. Y había que oírlo. Y siempre dijo que en 10 días no se podía. Y tú le pasaste por arriba. Esta vez yo no le pasé por arriba. Eso fue lo único que hiciste bien. ¿Y tú sabes por qué tú no le pasaste por arriba? Porque tú no entiendes la planta. Ni yo tampoco. Ni amigo. Sí, entendemos pedazos y tenemos ganas. Pero con las ganas y con los pedazos no se puede echar a andar ese monstruo. ¿Y tú qué hiciste, José? Yo nada, comandante. Yo me subordiné. Hasta el último día que hablé con Pedro. ¿Después del fracaso? Sí. Después del fracaso. Hablé con Pedro. Y le dije lo que voy a decir aquí ahora. Yo no sigo trabajando con Pedro. Renuncio como subadministrador. La verdad que la gente que es floja para una cosa y floja para todo. ¿Qué coño tú estás diciendo, Pedro Rojas? Dije que el hombre que es flojo con su mujer es flojo con todos los demás. Me cago en el coño de tu madre. Me cago en la puta. ¿Qué pasa? Guarde esa pistola y siéntese. Pero Manolo, tú no estás viendo. No, comandante. Siéntese, le dije. Usted también, teniente. Cosa más grande, caballero, carajo. Esto es lo único que nos faltaba. Debería coger los pesos, coño. Todo lo han hecho mal. Y ahora fajándose, carajo. Con el enemigo enfrente, coño. Es que ustedes no vieron el otro día los obreros despedazados en La Habana. ¿No oyeron a Fidel decir patria o muerte en el entierro? El día que yo me entere, coño, que ustedes se han vuelto a fajar, carajo, no hay más capitán Pedro Rojas, ni más teniente José Arias. Esas barras que ustedes tienen sobre los hombros no son fijas. Esas barras se caen. ¿Entendido? Amigo, caray. Los obreros no lo eligieron para que cumpliera órdenes.
Eso usted lo sabe. ¿Lo sabe o no lo sabe? Sí, comandante. José, después los criterios no sirven. Hay que darlo antes, a quien sea. Más vale ponerse colorado una vez que 100 amarillo. Pedro, fuiste irresponsable una vez al definir la arrancada por tu cuenta. Irresponsable dos veces al anunciarla públicamente. Usaste métodos de ordeno y mando, bloqueaste al sindicato. Tuviste una política pésima con el ingeniero Fonseca. Que ese hombre es un burgués, comandante. ¿Y dónde están los ingenieros proletarios, Pedro? Usted mismo habló del sabotaje a la cubre. Y si a ese ingeniero Fonseca se le ocurre cualquier... ¡Un riesgo! Es un riesgo. Hay que crear un clima de confianza con él y en él. Restituirle el salario, hacerse su amigo. Perdone, comandante, pero yo no puedo hacer eso. Yo lo sé. Pero por tus errores, tú no vas a seguir al frente de la planta, Pedro. ¿Cómo? Que no vas a seguir al frente de la planta. Carajo, no, no. 3 años de no, lucha. No, porque te faltan todavía. Tú te vas a quedar al frente del control de la salida de Rojosano. Después vienes al INRA como segundo mío. ¿A quién van a traer? Yo no tengo a nadie y entres. Va a quedar José. ¿Yo? Usted mismo, teniente. La segunda etapa del compresor de recirculación de sulfídrico Washington está rota. El barril de trabajo de la bomba Aldis también. Esas son piezas micrométricas, de una precisión de centésimas de pulgada. El riesgo de explosión, si hay un error, es enorme. Además, no hay ni siquiera plano. Yo soy ingeniero químico, no mecánico. No le estamos pidiendo que usted lo haga, ingeniero. Nadie puede solo. De todas formas, ellos no saben leer plano. Ingeniero, si hacen las piezas, usted dirige la reparación y la puesta en marcha. Eso sería bonito, comandante. Pero sería un milagro. ¿Usted cree en milagro? Yo sueño, ingeniero. Me gusta soñar. ¿Dejarán llevarlas, Néstor? No, las voy a esconder. Lleva abrigo. En Miami hace frío. En Miami hace frío. Abrigos. No, quédate tú con eso. Ay, papá, deje de mecerse, por favor. Qué falta, Dios mío, qué falta. Niña, en esto, papá, yo... ¿Está hermosa, señor? No, quédate tú con esa blusa. Mimi, la muñeca y el levón del de Mauri. Ella es la muñeca, mi amor. Néstor. El levón del de Mauri. Mauri no va, mi amor. Mauri no va. Pero nosotros volvemos. En 3 meses a lo sumo. ¿Y por qué tenemos que irnos, Néstor? Si dicen que esto es para los que trabajan. ¿Y qué he hecho yo toda mi vida, Fabiana? ¿Dónde tú crees que lo perdí? Levantando esa dichosa fábrica. ¿Y ahora nos quitan? Mi vida, yo te entiendo. Pero imagínate que nos quedemos. Que te quiten la patria potestad de Mayrita. Que te la manden para Rusia. Perdóname, Néstor, que estoy muy mal. Papá, ¿usted quiere que le lleve algo más? Papá, ¿usted quiere que le lleve algo más?
¿Dónde vamos? No, no me toca. A Estados Unidos, papá, ya le expliqué. ¿Cuándo vuelve José? José no vuelve nunca, papá. ¿Y Mauri? ¿Dónde está Mauri? Mauri está con José, papá. ¿Usted quiere que le lleve algo más? ¿Dónde va? A su cuarto, papá. Vamos a su cuarto. Mucho trabajo atrasado. Ya lo sé, pero imagínese qué lo voy a hacer si yo tengo que hacerlo todo aquí. Mire cuánta gente está haciendo cosas aquí, ingeniero. Ya es el punto crítico. El tornero este no da pie con bola. ¡Tonela usted, ingeniero! ¡Tonela! Deja eso. Como el cuento del hombre que sabía mucho, pero no sabía nadar y se ahogó, ¿sabe? ¡Se ahogó! Deja eso, Pancho. ¿Cómo va a durar el tumperaje? Resuelto. ¿Cómo va lo del control de calidad? Aceptable. Piezas van a durar menos, bastante menos, pero son aceptables. Ok. A lo suyo. Acuérdese. 3, 9, 16, más menos. 2 milésimas de pulgada. ¿Mm? ¿Qué pasa? Que no sé. Eso es lo que pasa. Llevo 17 días haciendo esta cabrona pieza, coño, y... ¡y no sirve! Búscate otro. Tú sabes que no hay otro, Pancho. Tú lo sabes. Tienes que ensayarla 27, 50, mil veces. ¿Tú quieres descansar un poco? Sigue, sigue trabajando, ¿eh? Vivo está muerto.
No hay fuego. Me la va a volver loca. Pero hay un fuego grande, 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 que nadie puede apagar. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué pasa? Habla. Sí, voy a hablar. Voy a hablar, coño, porque si no reviento. ¿Tú vas a dejar que se lleven a tu hija? Años cuando nos alzamos. Luego, como siempre, corriendo, metí un 20 brete, sin parar. Yo creo que hasta me tiene miedo. Eso no quita. En los Estados Unidos, nunca, óyeme bien, nunca vas a saber si se metió a puta o a mecanógrafa. Y nunca, pero nunca, vas a volver a verla. Si fuera mía, coño, si fuera tuya, la secuestraba a punta de pistola. Vamos a ver quién para Pedro Rojas buscando a su hija. Muy fácil. Sí, muy fácil, sí. Vamos, anda. Vamos ahora mismo. Tendría que matar a Fabiana. Fabiana es una cabrona que te dejó. No tiene por qué guardarle respeto. Sí, me dejó. Y es una cabrona. Pero no es una mala madre. ¿Qué tú quieres? Que tú no te vayas. Yo no me voy a ir. Yo voy a estar en la sala. Pero ya todos los niños están durmiendo. Y mañana tienes que levantarte temprano. Que vamos a pasear. Y mi hermanito está durmiendo. En casa de tu papá. Mañana viene. ¿Tú quieres que yo lo traiga? Mañana yo te lo traigo. Ven. Ángel de la guardia. Ángel de la guardia. Dulce compañía. Dulce compañía. No me desampares. No me desampares. Ni de noche ni de día. Ni de noche ni de día. Hasta mañana. Con corazón de agonía. Yo sé lo ha consentido, con qué sublime intensidad vivió. Pero yo no me separé para ir conmigo, y tú te vas conmigo. Entonces, los vivos están muertos y los muertos están vivos. Entonces mi papá se fajó con mi mamá. Entonces se llevó a mi hermanito que estaba aquí. Entonces lo vamos para los Estados Unidos. Hemos sufrido. Entonces que mi mamá venga y sea temprano, nosotros vamos a pasear. Entonces, nosotros tenemos que dormir, nosotros estamos los únicos, estamos despiertos. Sí, sí. Ah. ¿Dónde está mi mamá? Papu, tu mamá se va. Es como... se va lejos, es como si se hubiera muerto. ¿Pero ella se murió? No se murió, mi amor, pero se va lejos. ¿A dónde? ¿Por qué? Porque, mira, se va para los Estados Unidos. Porque, mira, entre los Estados Unidos y Cuba hay como una guerra. Porque los Estados Unidos se quieren coger a Cuba. Y entonces, mira, tu mamá, el señor Néstor, y tu abuelo se van para los Estados Unidos. Pero tú te quedas conmigo, ¿no? Te quedas conmigo, con el amiguito de la escuela, y vamos a montar caballo, y a pescar, y a cazar, y... ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué mi mamá no se queda contigo, conmigo? Porque se va, Mauri. ¿Y por qué no se queda conmigo? ¿Por qué?
Eso tú vas a entender cuando tú seas grande. Vamos, mi vida, sigue tocando. Señores, pongan música, que la fiesta sigue. Pongan música. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños de colmo,
planta eléctrica. Tiene buena presión de vapor de 15. ¿Arrancan o no? Aquí Fonseca en sulfuro. Aquí Fonseca. Limítese a su operación. Limítese a su operación. El sistema está libre de oxígeno. Pero bueno, podemos volver a chequear. Confía en los instrumentos. Si vamos a explotar, explotamos. Compresor de recirculación. Listo. Está trabajando en vacío. Prepárese para arrancar un tren. Leasing, aquí Fonseca, arranquen una bomba. Recibido, recibido. Hidrógeno, arranquen e informen los niveles. Pero el sistema de baja ya está libre de oxígeno. Estoy esperando por ustedes. Ok. Arrancamos. Nivel promedio, 60%. Ya estamos produciendo sulfídrico. Negro, carajo. Leasing, todo listo. En un tren y respóndame de inmediato si la bomba Aldrich funciona. Si no, detenga la operación. Si no funciona, detengan la operación. Entendido. Tren arrancado. Tren arrancado. ¡Funciona! ¡Funciona! Dígale a Pancho que la bomba funciona. Dígale que funciona. La bomba funciona. Lixi, concéntrese en la operación. Concéntrese en la operación. Sí, vende patria, sí. Yo lo conozco muy bien. Es un ingeniero. ¿Qué es lo que él quiere? Que la planta se pare. Que la revolución se destruya. Que los americanos vuelvan a mandar aquí a este país. ¿Lo van a conseguir? ¡No! Dígame, ingeniero. Debía haber un problema ahí con usted. ¿Qué cosa es? Se trata de mí. Que anoche estuvimos en una fiesta y regresamos tarde a la casa. Y él no estaba. ¿Por qué no se queda para buscarlo? Quedarnos. Es hijo suyo, ¿no? Pero bueno, no pudiera hacerse algo ahí, capitán. ¿Qué edad tiene el muchacho? 16. Se llama Eduardo. Eduardo Faría, igual que yo. Es el único hijo varón. Muchacho difícil. A ver qué se puede hacer. Permiso. ¿Usted? ¡Mire! ¡Mire eso! Eso es lo que trae poner un muchachito ignorante donde tenía que haber un ingeniero. Néstor Ibargoyen era un maestro en esta planta. ¡Fonseca! Néstor Ibargoyen en estos momentos debe estar esperando en el muelle para irse fuera de Cuba. Quíteselo de la cabeza. A él y a los demás traidores. Mira, Felipe. ¿Usted cree que hubo mala intención en ese error? Hubo estupidez, que es peor. Hubo ignorancia, que es tan peligrosa como la soberbia. ¿Cuáles son las consecuencias? El furo anduvo rápido. Tan rápido como si Farías hubiera estado ahí. De todas maneras, el ácido tiene que haber retrocedido. Eso corroe las calderas. Bueno, lo peor que pudo haber pasado. ¿Cuánto tiempo nos llevará a producir Mirgal ahora? Si la bomba de sulfuro no tuvieron avería, una hora. Si la tuvieron, olvídese. Vamos a ver.
Susana Fuentes de Fonseca y Lilian Fonseca. Armando Menéndez. ¿Usted es la esposa del ingeniero Fonseca? Sí, soy yo. ¿Y él autoriza la salida de su hija? Sí, él me autoriza. Aquí está el papel. Aquí está, muchacho. Oh, ¿qué tal, compañero? Muchacho, ¿dónde estabas metido? Me hiciste pasar un mal rato del carajo. Vamos, anda. Yo no me voy, papá. Yo me quedo en Cuba. ¿Qué tú dices, muchacho? ¿Quedarte con esta gente? Yo me quedo con mi abuela. ¿Tu abuela? Mira a tu madre. Vamos, anda. No, papá. ¡Vamos! ¡No, papá! Yo, ingeniero. Ahora usted tiene nada más que dos caminos. O irse o quedarse con su hijo. Este no es mi hijo, chico. Este no es mi hijo. El ingeniero Faría y su esposa. ¿Su nombre, ciudadano? Sonny Barra. Eduardo Faría. Faría, sí. Pero este no es mi hijo. Contrólese. ¡No es mi hijo! Contrólese o se queda. Vamos, vamos. No, yo no me quedo, hijo. Pero ese no es mi hijo. ¡Y me voy de Cuba sin hijo! Bien, compañeros. Dentro de media hora produciremos el primer níquel y el primer cobalto cubano. Me acabo de comunicar con Pedro en el muelle. Esta sirena va a tocar antes de que se vayan los gusanos. Saldrá en los periódicos, habrá actos, pero ninguna satisfacción como la del momento. Que podamos cantar victoria en sus narices. Comandante, yo tengo que salir con él. Sí, yo lo sé, José. Compañero, José tiene un problema personal. Vamos a autorizarlo para que vaya a resolverlo. Bueno, amigo, vaya. Yo estuve en la guerra. Le puedo decir que esta fue una batalla. Una batalla grande, en la que ustedes pelearon bien y se graduaron de combatientes. ¿Quién se lo iba a decir, ingeniero? Usted combatiente. Manito, caraja, me tenías loco aquí. ¿No se han ido, no? No, tengo aguantado. ¿Y Mauri? Lo dejé con mamá. Oye, ¿el viejo está ahí? El viejo no vino. Coño, qué bueno, compadre. El viejo es distinto. Yo sabía que era distinto. Permiso, qué bueno por los muchachos. Sí. Este ciudadano aparece en la lista como Martínez Hernández, pero él es Morales Martínez. Es una confusión, mi capitán. Yo soy el mismo. Le juro que yo soy... Bueno, bien. Lo mismo da que sea Sánchez que Hernández. Es el médico, que se vaya. Gracias, capitán. ¿Lo mando a llamar? Dale. Oye, contrólate con el hijo puta ese. Tranquilo. Sí, sí. Deja hablar a mí. Está bien. Nombres. Néstor Ibargoyen. Fabiana Menéndez. Mayra Arias y Bárbara Pérez. Mayra Arias no puede salir. ¿Quién dice? Lo digo yo. Mayra Arias no puede salir. Porque su padre no autoriza. Así que decidan. O se van sin ella o se quedan. Por ahora nos vamos. Para siempre, ingeniero. Se van para siempre. Bárbara. Fabiana. Tus dos hijos se quedan. La niña tiene el uniforme sucio, mamá. La niña tiene el uniforme sucio. Ya volveremos ya. Cuando quiera, ingeniero. Vuelva cuando quiera, ¿oyó?